E, eh, Arratzalde hon guzti hori eta eskerrik asko etortxagatik. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Tengo hoy el, el placer doble de presentar por un lado el ciclo de tres mesas redondas de discusión sobre inteligencia artificial que organizamos desde la Vascongada y a continuación moderar la primera de ellas que está dedicada a los avances de inteligencia artificial en ciencia y tecnología. El año pasado, gracias a una financiación del Ministerio, pues ya hicimos una serie, esta vez de, aquella vez, de cinco eh, eventos sobre inteligencia artificial, que incluyeron aspectos también eh, científicos, humanísticos, éticos, filosóficos y legales, incluyendo además incluso un taller práctico sobre, de demostración de posibilidades de las inteligencias generativas que eran las que habían pegado en aquel momento eh, digamos, mucho en la... Eh, en la mente de todo el mundo. Claro, lo que pasa es que los avances de la inteligencia artificial pues van a una velocidad tal y que el panorama cambia pues muy deprisa y hay que irse poniendo al día. Con lo cual hemos pensado este año hacer una serie un poco más pequeñita, de solo tres, en las que vamos a tratar... Como siempre, ciencia y tecnología, arte y aspectos legales de la inteligencia artificial. Eh, como veis en los folletos, esto va a ser hoy y los martes siguientes 22 y 29, aquí mismo. ¿Eh? Bien, bueno, entrando a la. ahora a la segunda parte, os poco a presentar esta mesa de hoy, pues seguramente sabréis que hace exactamente una semana, el martes pasado, dieron el Premio Nobel de Física a dos investigadores, John Hofffield y George Hinton, por leo, descubrimientos e innovaciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Eh, bueno, estos descubrimientos son poco ya antiguos. De hecho, teniendo en cuenta que la edad de los dos merecedores del Premio Nobel son 91 y 76 años, pues eh, sí, están trabajando hace igual 40 años en estos temas. Ah, pero al miércoles, el día siguiente, dieron el premio Nobel de química esta vez entre tres investigadores que son David Becker, 62 años, ya baja un poco, por el diseño computacional de proteínas y Denis Hassabis y John Jumper, estos de 48 y 39 años, o sea, que ya está bajando la, el nivel y lo cual quiere decir que es cosa más reciente, lógicamente, por la predicción de la estructura de las proteínas estos logros, evidentemente, sobre todo el segundo, son impensables sin el uso de la inteligencia artificial. Las proteínas, como ya sabréis, son las moléculas de la vida, una larga cadena de aminoácidos que se pliega y adquiere una forma tridimensional que es lo que precisamente le da la funcionalidad. Hace de unas proteínas una enzima, de otras músculo o lo que sea, ¿no? Y claro, desde hace ya la década de los 70 más o menos, empezó a pensar cómo predecir la estructura tridimensional de las proteínas a partir simplemente de la lista de los aminoácidos, a veces cientos de miles, que la componen. Pero no se había adelantado mucho en 50 años, hasta que en 2020, precisamente Demir Hassabis y John Jumper presentan un modelo que se llamaba inteligencia AlphaFold 2, aunque ya creo que están en el 3, AlphaFold 3 con el que en los cuatro años que van de 2020 hasta ahora, pues han conseguido predecir la estructura tridimensional de prácticamente todas las proteínas existentes y algunas posibles, unas 200 millones de proteínas en cuatro años, lo que no se había hecho en 50. O sea que algo a ver. bueno. Otro aspecto interesante es que los taxis autónomos o los coches autónomos en general, pues ya se comentaron el año pasado en esta mesa pero ya llevan circulando tiempo. Por Las Vegas, por ejemplo, llevan hechos más de dos millones de kilómetros sin un solo incidente achacable a su programación. Alguno habrá, alguien la habrá rozado, tal, pero bueno. Y los robotaxis eh, circulan, por ejemplo, por Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Austin, tranquilamente. En Europa, como siempre, todavía andamos un poco tarde. Pero en fin, la semana pasada también presentó nuestro amigo Elon Musk el cibercab o el cibertaxi o un robotaxi, como lo llaman otros, ¿no? un robotaxi que ya va a estar a la venta en el 26, que no lleva ya no tiene ni pedales ni volante, o sea, que no se puede tocar ni hacer nada porque va por su cuenta. Bueno, con estos antecedentes es claro que merecía la pena juntarnos a discutir o debatir brevemente siquiera pues estos aspectos recientes y quizá el futuro que va a tomar la inteligencia artificial. Y para ello contamos con tres jóvenes investigadores que voy a ir presentando uno por uno y dándoles la palabra, para que no se os olvide lo que he dicho. La primera que tengo aquí a mi derecha es Raquel Justo, ingeniera electrónica por la Universidad del País Vasco y licenciada en física por la Universidad de Cantabria. Luego... hizo un doctorado de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad del País Vasco, donde lleva dando clases desde 2007 y donde ha sacado una plaza permanente que se llama de profesora agregada en el 18. Tiene una amplia experiencia investigadora, tiene más de 60 publicaciones, numerosos proyectos sobre aprendizaje automático y tecnologías del lenguaje, que es una de las cosas que nos va a hablar. Y, bueno, ha hecho visitas a centros internacionales como California, Alemania, incluso en Irlanda del Norte. También ha colaborado en organización de congresos internacionales y, bueno, Conversational Use Interface, InterSpeech, International Workshop of Spoken Dialogue System Technology... Pero bueno, no voy a, a extenderme porque lo que tiene interés es lo que vaya a decir ella, no lo que estoy diciendo yo. Así que cuando quiera, Raquel, el, el asunto es tuyo. The floor. Sí. Ah. A no, Ahí está, no Es. Voy a. A ver. Sí. A ver, ¿por dónde me coloco? Igual aquí. Bueno, pues buenas tardes. Eh, soy Raquel Justo de la UPVHU. Y bueno, pues voy a hablaros hoy de inteligencia artificial y más concretamente de los fundamentos y avances científicos que han llevado esta disciplina al punto en el que se encuentra a día de hoy. ¿vale? A ver si nos hacemos. esto me hace caso. Ahí está. Bueno, lo primero, eh, una charla de inteligencia artificial, pero no voy a hablar de ChatGPT, no voy a hablar de Copilot, que son las aplicaciones estas que, bueno, pues, eh, son muy famosas a día de hoy, tienen. Múltiples aplicaciones, funcionan estupendamente bien, estoy segura de que casi todo el mundo ha probado alguna vez, aunque solo sea por curiosidad. Si luego tenéis interés, pues también podemos hablar de, de qué tipo de, de cosas podemos hacer con ellas, pero sobre todo lo que yo quería contaros hoy es un poco, eh, bueno, explicar cuáles son los fundamentos en los que se basan estas aplicaciones para que entendamos mejor realmente qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues he preparado un poquito esta, esta charla en base a estos puntos. Voy a hablar un poquito primero de Machine Learning, o de aprendizaje automático. Eh, voy a tratar de explicaros brevemente en qué se basa un algoritmo típico de, de Machine Learning. Eh, luego voy a hablar también un poquito de redes neuronales, ya que son bueno, pues la aproximación que a día de hoy más se utiliza, está más de moda y, y la verdad es que da unos resultados espectaculares. Y luego voy a hablar también un poco de procesamiento del lenguaje natural, porque es el área en el que los avances en inteligencia artificial han empezado a avanzar primero, digamos, donde han despuntado y luego se han ido extendiendo a otras, a otras temáticas. Bueno, yo creo que así, tratando de entender un poquito todos estos puntos, pues igual podemos luego discutir entre todos cuáles son los, las limitaciones y los riesgos del uso de estas aplicaciones. Entonces, bueno, el aprendizaje automático. Eh, he elegido esta definición entre varias por su simplicidad y por su claridad. A mí me gusta particularmente, es de Aurelien Gerón, que es el autor de este libro que se ha puesto ahí abajo, que en realidad, igual los dos primeros capítulos son muy interesantes, luego igual se vuelve un poco técnico, por si alguien tiene interés. Y bueno, lo que dice es que el aprendizaje automático es eh, la ciencia de programar ordenadores para que puedan aprender de los datos. Y yo creo que es importante recalcar el tema de aprender de los datos, porque bueno, aunque está muy de moda el tema de los datos, de eh, data science, pues hay que tenemos que tener claro que el hecho de tener datos de por sí no nos no va a ayudarnos a hacer nada mejor de lo que lo hacíamos antes es decir si yo me descargo en mi ordenador toda la wikipedia vale eso no va a hacer que mi ordenador haga ninguna tarea mejor de lo que la hacía antes ¿vale? en cambio si eh, un detector de spam de correo no deseado, que es un sistema que tienen básicamente todas las instituciones instaladas en sus servidores, pues eso sí es un sistema basado en inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues bueno, porque en realidad eh, tiene que, para hacer el trabajo y para detectar realmente el correo no deseado, por ejemplo, tiene que hacer un análisis de, de los contenidos del correo, tiene que, tiene que tomar decisiones. Tiene que evaluar combinaciones de patrones. Tiene que hacer una tarea que no es eh, poner de forma mecánica una tapa encima de una caja en una cadena de montaje. Es, son una toma de decisiones en las que, de alguna manera, tiene que imitar la inteligencia humana. ¿vale? Entonces, siguiendo con este, con este sistema dete del detector de de correo no deseado, vamos a ver un poquito cómo sería un sistema eh, de los que se utilizaban hace muchos años, al principio, cuando empezó a nacer la inteligencia artificial, que estaban básicamente basados en reglas y, el con y en conocimiento. Y vamos a ver cómo sería, eh, eh, por contrapartida, el mismo sistema, pero utilizando aprendizaje automático, Machine Learning. Entonces, en, en este sistema, pues bueno, ya veis que lo que, necesitar Epi, que, lo que necesitaríamos primero sería... Eh, estudiar el problema y después ver en, en función del problema que tenemos escribir unas reglas eh, que nos permitirían detectar si el si un correo es correo de, no deseado o es un correo ordinario vale entonces Tendríamos, por ejemplo, que mirar a muchos, a muchos correos electrónicos y detectar, por ejemplo, pues ver que en el correo, en el spam, aparecen muchos símbolos, muchos símbolos dólar. Aparecen cosas como ahorrar dólares, expresiones como 100%, únete a millones, efectivo, dinerales, beneficios. Eh, expresiones de ese tipo, combinaciones en las que aparecen diferentes eh, patrones relacionadas con este tipo de, de expresiones, entre otras muchas cosas. ¿no? Entonces, claro, eh, bueno, pues intuitivamente ¿no? yo podría escribir un programa que fuese, si aparece dólar combinado con no sé qué, pues es spam. Si no aparece, pero aparece millones combinado con no sé qué, pues es spam. Y entonces ahí tendría que ir diseñando una serie de reglas hasta construir el programa que me interesa. Eso es como, se, como funcionaba al principio de los tiempos la inteligencia artificial. Eso funciona, es bastante fiable. ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que, ¿qué pasa si se me escapa alguna combinación que no, que, no me da, que no me he dado cuenta? ¿O hay alguna combinación que es difícil de detectar? ¿Qué pasa si el, el diseñador de spam detecta que le estoy filtrando y entonces me cambia, por ejemplo, el símbolo dólar por la palabra dólar d o l a r? Bueno, pues ahí ya las cosas empiezan a fallar. Tendría que intentar tratar de adaptarlo, tendría que empezar a ver un poquito que, cómo puedo solucionar todos esos problemas. Esto me recuerda una historia eh, de mi directora de tesis que colaboraba, en, eh, bueno, sigue colaborando con, eh, con un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, eh, bueno, pues se hacía viajes allí de vez en cuando y aquellos estaban diseñando un sistema de reconocimiento automático del habla al que le podías pedir un café, ¿vale? Entonces fue en un viaje, en uno de los viajes, una de las visitas, fue y le dijeron: mira, prueba este sistema que funciona estupendamente. Ya verás, lo hemos mejorado, funciona genial. Entonces y dice: ah, vale, pues genial. Y fue y le dice: oye, un café me pones, por favor. <laughs> Y claro, un café me pones es una expresión que solamente está muy asociada al País Vasco. A ningún valenciano se le ha ocurrido nunca esa expresión, con lo cual el sistema obviamente no estaba preparado para esa gramática o con lo cual pues, fue un fallo estrepitoso. Pero claro, eso, es, pues bueno, eso está relacionado con los problemas de diseñar un sistema con esas características. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues lo que nosotros queremos es que nuestro sistema, diseñar un sistema basado en un algoritmo de Machine Learning, en un algoritmo de aprendizaje automático, al que le entre esa entradita de texto, que es un correo electrónico, ¿vale? Eh, y que me diga eh, pues en este caso que sí que eso es un correo spam vale pero no quiero tener que decirle cuáles son los patrones que tiene que buscar vale no quiero tener que cambiarlos eh, si de repente algo cambia quiero que se adapte vale por eso eh, la niña quiere que aprenda de la misma manera, salvando las distancias que aprende un niño. ¿vale? Un niño aprende a decir ama sin necesidad de explicarle que tiene que colocar la lengua en una posición determinada o con los labios de una forma concreta. Lo que hace es ver a muchas personas en su entorno diciendo ama y al final, de forma automática, aprende. Pues algo similar es lo que tratan, tratamos de que hagan los algoritmos de machine learning los algoritmos de aprendizaje automática que ellos mismos sean capaces de detectar esos patrones internos que hay en las diferentes estructuras que les enseñamos ¿vale? entonces cómo funciona pues básicamente en dos fases primero en una fase de entrenamiento eh, lo, que le, lo que hace es aprender de los datos vale en esta fase le tenemos que dar un conjunto de datos lo más amplio posible, ¿vale? En este caso serían correos electrónicos que son spam. ¿Vale? Entonces le, decíamos, le diríamos pues este correo es spam. Este de aquí, el segundo, pues también. El tercero no lo es. El cuarto sí lo es. El quinto no lo es. ¿vale? Entonces, a partir de todos esos ejemplos, el, el algoritmo aprendería lo que es spam y lo que no. Luego, en una fase de test en la que ya ha aprendido lo que tenía que aprender, pues eh, le eh, introduciríamos la entrada de texto de la caja roja y sería capaz de predecir que eso sí es un, un correo spam. ¿vale? Claro, eh, estos datos eh, pueden hacer que nuestro algoritmo tenga sesgos. ¿Vale? porque si nosotros entrenamos el algoritmo con correos electrónicos relacionados con una temática determinada, pues quizás luego si le pasas un correo electrónico de otra temática distinta en el que la estructura es muy diferente, pues no sea capaz de, de proporcionar una salida adecuada, vale. Y es por eso que algunas veces decimos que los algoritmos de machine learning son, pues yo qué sé, machistas o xenófobos. Que alguna vez ha salido así alguna noticia del algoritmo y no sé quién es machista y dice cosas bueno, el algoritmo no es machista. los machistas son los datos, y nosotros somos los que hemos eh, proporcionado esos datos de alguna manera. los algoritmos tienen el sesgo producido por los datos que nosotros, con los que nosotros los hemos entrenado. ¿Vale? bueno, entonces, eh, vale. esto funciona así en dos fases, pero realmente, qué hay dentro de esa caja? ¿Qué, hay, qué es un algoritmo de machine learning? qué hay para que pueda funcionar así en esas dos fases? Bueno, pues en primer lugar, lo que es un, un algoritmo de, de Machine Learning es un modelo matemático que viene dife, definido por diferentes parámetros. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en la fase de entrenamiento? En esa fase de entrenamiento en la que decimos que aprende, aprende de los datos, lo que, hace, lo que hacemos es ir modificando esos parámetros que definen el modelo para que se ajusten lo más posible a nuestros datos de entrada. Una vez que ya hemos pasado todos esos datos de entrada, ha aprendido los parámetros adecuados, luego ya esos parámetros están fijos y en la fase de test es capaz de, simplemente haciendo unos cálculos, predecir lo que tiene que ser la salida a partir de la entrada correspondiente. Vale, pero eh, vamos a volver a nuestro ejemplo de los correos electrónicos. Eh, nosotros tenemos un texto que puede ser spam o no, queremos que nos diga si lo es o no. Cómo relacionamos todo esto con un modelo con ese modelo matemático. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra entrada, que en este caso es texto, pero podría ser vídeo, audio, imagen, cualquier otra entrada, tenemos que convertirla a algo que ese modelo matemático pueda entender, ¿vale? Típicamente un vector, un vector de números, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo nuestro texto del correo electrónico se representa por un vector de N números, los que sean. Una vez que tenemos la representación numérica de, ese, de, este, de este vector, de este, de este texto, eh, tenemos que elegir un modelo, ¿vale? Un modelo, un algoritmo de machine learning. ¿Cuál? Bueno, pues eh, en función de la naturaleza o de la, o de la dificultad de la tarea, puede ser que hay algunos algoritmos más adecuados que otros, aunque en principio no tenemos realmente una clara forma de decidir este algoritmo es mejor para esta tarea. A día de hoy, lo, que más, lo más moderno, lo más chulo, lo más cool son las redes neuronales. Eh, ¿Por qué? Pues porque proporcionan unos resultados muy buenos, tienen un rendimiento muy alto. Pero también es cierto que si no ten, las redes neuronales funcionan muy bien si tenemos muchos datos de entrenamiento. Si no disponemos de tantos datos de entrenamiento, quizás hay algunos otros algoritmos que también puedan darnos mejores resultados. Tampoco hay, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y vamos a ver ahora de una forma, voy a tratar de explicar de una forma sencilla cómo funciona un algoritmo de machine learning, un tí, algoritmo típico de machine learning. Para que os hagáis una idea de cómo funciona esa parte del entrenamiento y del test. ¿vale? Entonces, el algoritmo que he elegido es el Support Vector Machine, el SVM, porque me parece muy sencillo de explicar y yo creo que ilustra muy bien lo que, quiero, lo que os quiero contar. Es un algoritmo eh, geométrico que lo que quiere decir esto es que eh, su objetivo es dividir las muestras en dos conjuntos distintos, mediante una recta en este caso. ¿vale? Imaginaos, volvemos a nuestro ejemplo. Los puntos negros. PP a ver, ¿dónde está esto aquí? Los puntos negros, imaginaos, son los correos, el spam. Y los blancos representan el correo normal, el que no es spam. ¿vale? Entonces, el algoritmo lo que trata es de encontrar una recta que separe lo más posible esos dos grupos de puntos. ¿vale? ¿Cómo lo hace? En la fase de entrenamiento, lo que, lo que hacemos es. Existen un montón de rectas diferentes que separarían esos dos, esos, esos dos conjuntos de datos, infinitas, de hecho. A ver. ¿Qué estoy haciendo para el otro lado? Ahí. Vale, pues hay infinitas. Bueno, pues eh, esas rectas vienen determinadas por unos parámetros. ¿Os acordáis los parámetros del modelo? En este caso, los parámetros esos serían la pendiente de la recta y el punto en el que corta el eje Y. ¿no? Si, dependiendo de cómo haga la recta y con dónde la coloque, pues obtendré una recta diferente. Entonces, con los datos de entrenamiento lo que hacemos es ajustar la pendiente de la recta y el punto en el que corta el eje Y para que separen lo más posible nuestros datos de entrada, ¿vale? Ya lo hemos entrenado, ¿vale? Una vez que hemos pasado el entrenamiento lo que tenemos es ya la recta que nos interesa. Ahora en la fase de test, si me llega un puntito que me cae, por ejemplo, por aquí, pues lo voy a clasificar como spam. En cambio, si me llega a un punto que me cae por aquí, eso será no spam. Y así es como funcionaría, vale, Salvando con alguna otra complicación, pero bueno, más o menos. Eh, vale, pues eh, eso sería un algoritmo tradicional. Es muy potente. ¿eh? El modelo SVM no son redes neuronales, pero es muy potente. Funciona muy bien en tareas de tamaño medio y con, de una complejidad bastante alta. Pero vamos a ver, el, eh, vamos a hablar un poco de redes neuronales, ya que son la, la aproximación que hoy en día está, pues, más de moda, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, las redes neuronales artificiales están inspiradas en las redes eh, neuronales biológicas de nuestro cerebro. Bueno, esto decimos que es así, aunque hay autores que no están del todo de acuerdo con esta, con esta afirmación. ¿Por qué? Pues porque realmente el funcionamiento es un poco diferente. Pero también es verdad que podemos decir que un avión está inspirado en cómo vuela un pájaro, aunque realmente el pájaro va, va a batir sus alas y el avión no. Entonces, bueno, pues... Hai similitudes, pero el funcionamiento no es exactamente igual, ¿vale? Eh, las redes neuronales artificiales, de hecho, no son en absoluto algo nuevo, ¿vale? Se introdujeron en el año 1943. Cuando, pues, cuando, eh, bueno, pues, debido a los avances, un poco promovidos por la Segunda Guerra Mundial, eh, los estudios de Alan Turing en el tema del en el área de la inteligencia artificial, hay hubo una época, eh, digamos, de explosión en el, en el interés por la inteligencia artificial y, de hecho, se, 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 se generaron unas expectativas enormes en torno a esa idea. Solo no hay más que ver las películas de ciencia ficción de la época que se, bueno, pues se, se, le, se, se pensaba que en poco tiempo se iban a conseguir unos avances extraordinarios. En torno al año 1960 ya se fueron desencantando, se dieron cuenta que las expectativas no las iban a alcanzar en, a corto o medio plazo, las redes neuronales artificiales tenían bastantes problemas a la hora de entrenarlas, entonces se fueron sustituyendo por otras metodologías, por otros algoritmos, ba, met, algoritmos probabilísticos basados en el teorema de Bayes, bueno, otro tipo de modelos, incluso mucho más adelante los SVM, que tenían un mejor rendimiento. ¿Vale? Y se dejaron un poco al lado de lado las, las redes artificiales hasta aproximadamente el año 2010 que bueno, pues, eh, volvieron a experimentar un resurgir un resurgir debido a qué? ¿Vale? ¿Por qué de repente se han vuelto a poner de moda? Pues, pues por dos factores. Eh, yo creo que por dos factores eh, principales que han tenido mucha relevancia: la disponibilidad de grandes cantidades de datos que han venido eh, dados por el uso masivo de Internet. ¿vale? En la época antes de Internet era imposible pensar en tener la cantidad de datos que tenemos a día de hoy. Y también por el tremendo incremento en la capacidad de cómputo. ¿vale? Por un lado, la Ley de Moore, ¿vale? que eh, eh, dice que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores que caben en un procesador, vale, eso aumenta mucho las capacidades de cómputo, y por otro lado la industria del videojuego también ha, ha generado que las redes neuronales artificiales Experimenten, digamos, ese resurgir con el uso de las GPUs. Las GPUs, como su nombre indica, son procesadores gráficos. ¿vale? Los procesadores gráficos, que además estaban pensados principalmente pues, para los videojuegos, se basan un poco en la idea de hacer los mismos cálculos de forma paralela. ¿vale? De hacer cálculos sencillos, pero todos de forma paralela, con lo cual se, se aceleran los, los procedimientos. Eso, ese, esa filosofía eh, es muy adecuada para las redes neuronales que tienen este aspecto y que en realidad lo que hacen es <laughs> no me aclaro con él el y que en realidad lo que hacen es eh, cómputos similares y sencillos en cada una de estas neuronas, ¿vale? Pero como hay estas capas de, de neuronas tienen muchas neuronas, pues se hay que repetir esos cálculos muchas veces. Entonces, el hecho de poder hacerlos de en paralelo, pues eh, aumenta mucho eh, su rendimiento y la velocidad a la, que se pueden, a la que se pueden entrenar, ¿vale? Se hace un cómputo muy sencillito y luego hay una función... Hay una función que, las, eh, que en función de la entrada permite activar unas neuronas u otras, dependiendo de las entradas que le llegan. Un poco como pasa en nuestro cerebro, que depende de cuál sea la entrada, depende de cuál sea el estímulo, se van a ir activando unas neuronas u otras. De ahí, digamos, la analogía con las redes neuronales biológicas. ¿Vale? Bueno, luego también ha habido ligeras mejoras en los algoritmos de entrenamiento, pero en realidad esos no han variado tanto. Desde el año 1990 son similares. ¿Vale? Y finalmente quería hablaros un poquito del procesamiento del lenguaje natural, porque como os decía, de, en todas las áreas en las que se aplica la inteligencia artificial, este es el área en la que los avances han ido primero. Después se han ido exportando a otros temas, pero aquí han ido avanzando eh, antes que en los demás. Bueno, de hecho, no es casualidad que el famoso test de Turing. Eh, bueno, Turing, cuando planteó su test, eligió una tarea lingüística. Podía haber elegido eh, un juego, resolver un puzzle, podía haber elegido otras tareas, pero eligió una tarea lingüística, que era, bueno, pues la idea era idear un chatbot, que en aquel momento no se llamaba chatbot, capaz de engañar a un interlocutor haciéndole creer que es humano. ¿vale? Claro, eh, aunque el test de Turing se ha visto a lo largo de los años que tenía ciertos errores, ciertos problemas, eh, no es menos cierto que, bueno, que eh, es, queda de manifiesto que dominar el lenguaje es una de las habilidades cognitivas más relevantes del ser humano, con lo cual es bastante lógico proponerle una tarea de ese estilo a una máquina para que pueda demostrar si realmente es capaz de imitar la inteligencia humana o no. ¿vale? En el área del procesamiento del lenguaje natural, bueno, eh, se han investigado en muchas áreas diferentes, todas relacionadas con dominar el lenguaje escrito y hablado. Y bueno, han ido evolucionando de forma paralela un montón de tareas distintas. Generación de texto, ahora aquí sí que entra, por ejemplo, chat GPT, eh, clasificación de texto, por ejemplo, análisis de opinión, detección de emociones, eh, detección de, de ironía, de sarcasmo, traducción automática, eh, reconocimiento automático del habla. Todas han ido evolucionando de forma paralela hasta los últimos años en los que se han homogeneizado muchísimo y casi las mismas aproximaciones se utilizan a la vez para solucionar todas esas tareas. ¿Y cuáles han sido esos avances que han hecho que todo esto explote de esa manera tan, eh, tan espectacular? Pues yo diría que, por un lado, eh, la, la representación de texto, como se. El, las aproximaciones que se han utilizado para la representación de texto que hasta hace no tanto tiempo estaban basadas en la decodificación esta One Hot Encoding. ¿En qué se basa esa codificación? Bueno, pues asumimos que, por ejemplo, tenemos un vocabulario de 50.000 palabras. Entonces, si yo tengo que representar mi texto, como os decía antes, mediante un vector numérico para que el modelo matemático se lo pueda comer, pues lo que hacían antes era decir, bueno, pues mi vector va a ser de dimensión 50.000 y ahí va a haber casi todos ceros, excepto unos cuantos unos, correspondientes al, a la localización de las palabras que tengo en mi frase. Entonces, en función de qué palabras había en la frase, pues los unos estaban colocados en sitios distintos. Eso daba lugar a vectores muy dispersos, en los que la información estaba pues, muy, muy, muy dispersa, <laughs> y había muchos ceros con poca información. Entonces, como alternativa a esta representación surgieron los embeddings. Estas representaciones. Se, basaban en un, bueno, se basan a día de hoy en un vector mucho más denso, ¿vale? con una dimensión mucho más baja, por ejemplo, 100, ¿vale? en la que todos los valores tienen eh, una información relevante, no hay, no hay ceros, no hay información dispersa. ¿vale? El punto de inflexión en este ámbito vino de la mano de Thomas Mikolov en el año 2013 aproximadamente. Eh, que ideó un, bueno, pues, eh, eh, una representación, consiguió obtener una representación eh, para el texto utilizando este tipo de vectores densos, este tipo de embeddings, mediante una red neuronal. ¿vale? La gracia de estos, de estos vectores es que encima eh, lo que parecían codificar información semántica. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, este, este ejemplo de aquí... Es muy utilizado en este ámbito porque más o menos lo que se ve aquí es que si a la representación de la palabra king le restas la representación de la palabra man y le sumas la de woman, te queda más o menos una representación muy cercana a la palabra queen. Con lo cual parece que ese, esa representación tiene información, está codificando información semántica, está codificando el género, está codificando el concepto de realeza de alguna manera. Realmente no es tanto eso como que eh, lo que utiliza es mmm, información relativa al contexto de las palabras. Entonces, claro, palabras que tienen el mismo contexto normalmente suelen ser, tener una información semántica similar. Pero los resultados son apabullantes y los resultados que se han obtenido con este tipo de, de vectores, de, de embeddings, de representaciones en tareas de natural language, de procesamiento de lenguaje natural, han sido pues, bueno, muy espectaculares. Y otro de las, de las de los avances eh, que han supuesto también una revolución han sido los Transformers. ¿vale? La arquitectura Transformer eh, bueno, se publicó por primera vez en el año 2017 en un artículo que se llamaba Attention is All You Need, eh, en el que bueno, se presenta esta arquitectura que está basada en redes neuronales. Eh, Voy a decir que es relativamente simple. No es que sea simple, pero sí que las, son diferentes capas una encima de la otra eh, sin tampoco una arquitectura mucho más complicada que eso, pero con un mecanismo de atención. ¿Y el mecanismo de atención ese qué es? Bueno, pues también una red neuronal que lo que hace es que nos focalicemos en la, parte, en la secuencia de texto que nos interesa en cada momento. Por ejemplo, en una tarea de traducción, de traducción en la que yo quiero traducir I like football, porque me gusta el fútbol, pues el mecanismo de atención lo que me va a hacer es que me fije, para traducir la palabra fútbol de castellano, que me fije en la palabra fútbol del inglés, en lugar del I like en las anteriores. Entonces, esto, eh, bueno, pues los transformes han demostrado ser una arquitectura súper potente. Eh, y a partir del año 2018 ha habido una explosión de Transformers. Eh, bueno, pues ha sido... Una locura en cuanto a transformers cada vez más y más grandes, entrenados con inmensas cantidades de datos. Y eso ha dado lugar a, lo, a, las diferentes modelos de, a las diferentes versiones del modelo GPT de OpenAI, su GPT-2, GPT-3, GPT-4, que son los modelos en los que están basados ChatGPT, y también en los modelos BERT y sus variantes que han sido desarrollados por Google. ¿vale? El rendimiento de estos sistemas es espectacular y cualquiera que haya usado ChatGPT lo puede comprobar. Eh, ¿Cuál es la parte oscura, la parte negativa de todo esto? Bueno, pues que estos modelos son gigantescos, tan gigantescos que casi ninguna institución que no tenga unos recursos eh, increíbles puede ni siquiera, no, ya no solo entrenarnos, ni siquiera utilizarlos. O sea, los costes tanto económicos como energéticos son inasumibles para nadie que no sea Google, Facebook o Microsoft. ¿Vale? Eh, bueno, por contra, ¿qué se está haciendo en instituciones más humildes que no tienen a su disposición todos estos recursos? Eh, pues lo que se está haciendo es, a partir de propuestas ingeniosas, tratar de reducir el tamaño de este tipo de, de modelos tan enormes para tratar de imitar su rendimiento, pero con un tamaño mucho más pequeño. ¿vale? Y es el caso de Distilbert, que se basa en un en un sistema teacher-student, profesor y estudiante, que bueno, trata del de estudiante, que sería el modelo pequeñito, trata de imitar el comportamiento del grande, pero utilizando mucho, muchos menos recursos. Eh, bueno, pues esto hasta aquí es lo que os quería contar. Eh, entonces, bueno, pues sí que me gustaría luego discutir con vosotros cuáles creéis que son las limitaciones de este tipo de modelos y cuáles creéis que pueden ser los riesgos de su uso. Nada más, pues. Muchas gracias. Muchas gracias Raquel y ya vemos por dónde va a ir un poco la discusión luego también, o sea que podéis ir preparando las preguntas, anotando, que seguro que se mezclan con las de los demás. Quiero introducir ahora a Kerman López de Calle, que es ingeniero, con un máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes, en el que desarrolló un trabajo fin de máster justamente en Technique, con la idea de predecir. Eh, degradaciones mediante algoritmos. Luego se doctoró en, la, en ciencias de computación e inteligencia artificial por la Universidad del País Vasco y su tesis fue también una tesis de colaboración entre la Universidad y Techniker. Y, siguiendo su labor investigadora en Techniker, desde 2022 ya es el coordinador de inteligencia artificial embebida en, en productos y procesos y, lógicamente, muy relacionados con la industria. De caso, ¿no? Eso es, hermano. Es, o sea, que... es, bueno. es que ricasco por la introducción, entonces, que ricasco, Gabriela Matearren, muchas gracias por, por darnos la oportunidad y la palabra de, de estar hoy aquí. Me ha dado un poco miedo ver la presentación, Raquel, porque me ha gustado mucho y he visto que yo tengo cierto solape con la de ella, pero espero, me, me ha tranquilizado también ver que coincidimos en casi todo, ¿vale? Así que, bueno... Reincidiremos en ciertas cosas, pero espero que sea para bien, para que os queden claros, nos queden claros a todos eh, los conceptos. Y en su momento Manu me pidió eh, que preparara una presentación hablando sobre la industria, sobre cómo afectaría la inteligencia artificial a la industria. Y yo que soy joven y atrevido, pues dije sí, sí, ningún problema, Manu, yo, yo te preparo lo que quieras. Y me siento delante del ordenador y yo que soy analista de datos, eh, lo que hace un analista de datos cuando quiere saber qué va a pasar. Hacia adelante es mirar hacia detrás, ¿de dónde vengo? ¿No? Y es precisamente lo que había planteado yo para las dos partes que voy a hablar hoy. La primera parte es por qué estamos hoy aquí y la segunda parte es a dónde vamos o a dónde creo que vamos, ¿no? porque esa es la parte en la que me aventuro a, a decir lo que, lo que creo. Entonces, eh, ¿por qué estamos hoy aquí? Pues eh, lo que decía, para saber por qué estamos hoy aquí tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que mirar nada más ni nada menos que hasta 1943. Ya antes, como ha dicho Raquel, se hablaba de, la, de, la, de las redes neuronales, pero eh, el primer modelo, por así decir, en el que se habla de una red no neuronal eh, a nivel de autómata, se presenta en 1943. Un poco más tarde, en 1958, se crea el, el perceptrón, que sería una neurona de esa red neuronal que alguien es capaz de crear con, con circuitos en un, en, mediante electrónica. ¿vale? Y la persona que la hace, que es Frank Rosenblatt, ya vaticina que en algún momento podría ser capaz de tomar decisiones y traducir idiomas. De esto hace más de 70 años, ¿eh? pero ya fijaos que venían con esas ideas. Sin embargo, 15 años más tarde, y eso que él ha estado trabajando, madurando ese concepto, etcétera, se escribe un libro que es el Perceptrón. Y en ese libro, que lo escribe un amigo suyo de la infancia, con el que había estudiado desde pequeño y había crecido con él, se hace una crítica a las limitaciones que tiene esa arquitectura que él que proponía. ¿no? Ese perceptrón dice, no, mira, matemáticamente esto no nos sirve hoy por hoy, esto no puede modelar todo lo que tú crees que puede hacer. Se habla también de que quizá añadiendo más capas se podría mejorar, pero en aquel momento este libro marca un antes y un después. Se deja de, de seguir trabajando en las redes neuronales y se pasa a otras aproximaciones. ¿no? Es decir, los problemas en esa arquitectura, los problemas, los límites físicos que tenía el conocimiento en aquel momento, la arquitectura, pues patricianan un final a, a esa línea de investigación, por lo menos en aquel entonces. Sin embargo, en el procesamiento del lenguaje natural pues eh, también paralelamente estaba habiendo avances y es que el concepto del Machine Translation viene ya desde 1930, pero coge mucho poder cuando en 1949 se escribe el memorándum que lo escribe Warren Weaver, ¿no? y este hombre, que es un idealista también y piensa que sí o sí se va a poder hacer traducción utilizando este tipo de aproximaciones estadísticas, fijaos lo que dice, la traducción perfecta es casi seguramente inalcanzable. Sin embargo, es casi seguro que se puedan alcanzar procesos que, con niveles de confianza establecidos, produzcan una traducción que contenga solo un X% de error. Pues que sepáis que este texto lo he cogido yo de su memorándum, lo he puesto en una herramienta de inteligencia artificial y le digo, Y la traducción es bastante fiel a la, a la real, ¿verdad? Pero de esto, de este augurio, han pasado 70 años, ¿verdad? Y él. Con ese idealismo consigue convencer a IBM, ¿no? uno de los grandes del momento, uno de los que movían entonces la computación. En un contexto de Guerra Fría eh, lanza el experimento IBM-Jostan, ¿no? en el que consiguen traducir y demuestran que pueden traducir 60 frases del ruso, y entonces la prensa se desata, se vuelve loca, porque dice, joder, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿no? Imaginaros, en la Guerra Fría estamos traduciendo del ruso. Entonces se vuelca todo el mundo y se vuelca también la inversión a este tipo de modelos. ¿no? 1954. Y Warren Weaver sigue trabajando, pasan los años, pasan 10 años y no está teniendo tantos resultados, no está obteniendo, no está evolucionando esta tecnología. Y entonces el National Research Council, que es un poco el CSIC americano, funda un, un comité para que evalúen si verdaderamente esos fondos que se están destinando a la traducción automática están bien destinados o no. Y las conclusiones de ese informe, que publican dos años más tarde, son pues, que quizá eh, es importante que esas propuestas que se están haciendo a nivel de traducción sean evaluadas por gente que es lingüista, que es lingüista y que tengan. Y la primera recomendación que hacen es que hay que investigar métodos prácticos de evaluar esos avances. ¿no? Quizá nos hemos precipitado, hemos puesto mucho dinero aquí y realmente no estamos viendo los resultados. Entonces, tenemos dos, dos momentos que coinciden en la historia prácticamente en los que pues, sea un bajón de lo que en aquel entonces se llamaba la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Os imagináis cómo se llama el periodo que vino después, los siguientes diez años? He puesto una pista en pantalla, los, los cinéfilos, los que os gustan las series. Venga, atreveros. Winter is coming. El invierno, el invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Y ese es el primer invierno de la inteligencia artificial. Pero es que después de ese invierno de diez años en el que dejó de haber inversión, Vienen los sistemas expertos, que es un poco de lo que nos ha estado hablando Raquel. Se cambia de paradigma y se plantea que la inteligencia de los sistemas no viene de la forma en la que hacen la inferencia, no viene de la probabilidad en la que mezclan las entradas, etc. No se plantea que realmente viene del conocimiento que poseen. Es decir, yo tengo que coger una persona que sabe de un dominio, tengo que aprender a codificar su conocimiento en reglas. Y ese sistema de reglas en algún momento podría llegar a sustituirle, por así decirlo, ¿no? que es el panorama que tenemos ahora de lo sustituirá, no lo sustituirá. Y pues comienzan a introducirse en 1965, cinco años más tarde, eh, más tarde, perdón, tiene, Hay altas expectativas en todos los sectores, ¿no? De que esto tenga un impacto tremendo a nivel social. Va a cambiar, van, vamos, va a revolucionar todo, absolutamente todo. No sé si a alguien le suena esto de algo. Y en 1980 pues proliferan en el entorno industrial, proliferan también en el entorno académico y entonces se empieza a generar incluso máquinas específicas para computar este tipo de reglas, ¿no? que en aquel entonces el lenguaje de programación que usaban era Lisp. Y están en esas ¿no? invirtiendo también, pim, 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 porque este es el futuro, esto nos va a solucionar todo, hasta que en 1990 pues, parece que empiezan a caer en decadencia. Se ha hecho muchísima inversión, se ha empezado a crear maquinarias, es profeso para trabajar con este tipo de, de inteligencia artificial. Y de repente desaparece del mapa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues dos problemas principales. Por un lado, las expectativas, ¿no? Venimos de un momento en el que todo el mundo se vuelca con una tecnología. Nadie la entiende muy bien, pero nos volcamos a ello. Pensamos que va a revolucionar todo. Y claro, luego hay que cumplir. Luego hay que cumplir. Y eso es lo que no, no consiguió, ¿no? Y luego problemas técnicos, porque al final estamos hablando de que con reglas podemos filtrar el spam. Pero si esas reglas cambian, porque la persona que hace el spam las cambia, ¿no? como nos ha dicho Raquel, hay que mantener esas reglas y eso es complicado y costoso. Y eso era algo que no se contemplaba en su momento. Y al mismo tiempo, a medida que un sistema es complejo, porque quizá el spam puede ser complicado, pero hay sistemas más complejos, el ir estableciendo todas esas reglas pues es muy costoso y es algo muy difícil. ¿no? Y por otro lado, se da la asimilación y es que a medida que se van entendiendo cómo funcionan estos sistemas expertos, pues. Pasan a ser una herramienta más de un conjunto de herramientas de un informático. Entonces, podemos estar usando sistemas expertos ahora mismo, podría haber 10 de ellos en el móvil, 500 quizás, y no nos enteramos, porque se han asimilado. Ya no es una palabra de moda, se han asimilado, se han entendido, no es tan complejo, un, un concepto complejo, y entonces están ahí y, y dejan de, de tener ese interés. Y volvemos a otro periodo, que es el, el Second Day of Winter, ¿no? que dura también otros 10 años. Sin embargo, en esta segunda AI Winter hay gente que se empecina en seguir con aquellos perceptrones, con aquellas neuronas de las que hablábamos. ¿no? Y en 1980, pese a que no había mucha financiación para este tipo de, de investigación, se descubre el neocognitrón, que sería una arquitectura, una primera aproximación a cómo deberían tratarse las imágenes con, con, las, con esas redes neuronales. ¿no? Y ese mismo año, el hombre que está ahí en la esquina, que quizá Manu me puede ayudar a, a decir quién es, lo ha mencionado anteriormente. Tienes un 50% de posibilidades, Manu. Sí, pero es el más joven. En lugar de 91 años, eres de 76. Yo friginta. Efectivamente, muy bien. Positivo. Positivo para Manu, por estar atento. Este hombre. Muy bien. Muy bien. Entonces, este hombre. Eh, coge las limitaciones que se habían mostrado del perceptrón e inventa un nuevo algoritmo y lo implementa que es el de la propagación que es con el que las redes neuronales podrán aprender entonces ya esas limitaciones que se habían planteado anteriormente rompe esa barrera ¿vale? nueve años más tarde se plantea en 1989 las redes neuronales convolucionales, que es una combinación de las dos tecnologías que he presentado en la transparencia anterior. Y el concepto lo que dice es que la visión, que hasta entonces se trataba por reglas también, ¿no? cuando alguien intentaba detectar un código postal, detect intentaba detectar los bordes de un número, intentaba decir, mira, si es, si tienes redondos puede ser un 6 o un 9, ese tipo de cosas, pues este lo que dice es, no, 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 todas esas cosas las podemos aprender de los mismos datos. ¿no? Y este hombre que trabajaba en IBM, pues coge los códigos postales y empieza a aplicar este tipo de redes neuronales. Pero es en 2012 cuando el mismo hombre de antes, Hinton, con su grupo de investigadores, participan en el concurso de ImageNet. ¿vale? Y en este concurso se consistía en clasificar un millón de fotografías. Tenían un millón de fotografías y tenían que categorizarlas dentro de mil clases. Es decir, una foto tienes que decir si es un perro, un gato, una vaca, un teléfono, una mesa, una silla. Y estos lo que hacen es... Introducir las GPUs, cogen las tarjetas gráficas, que es lo que se solía utilizar para los videojuegos antes, y empiezan a utilizar ese poder de cómputo para ir añadiendo capas a las redes neuronales. Deep learning, aprendizaje profundo, ¿vale? Redes neuronales profundas. Y con esas redes neuronales, pues marcan un antes y un después y consiguen, eh, por así decir, resolver el problema de la visión. Ya es posible detectar diferentes objetos dentro de una dentro de una imagen y se generan también dos años más tarde las redes neuronales adversariales que sirven para crear imágenes nuevas para inventarse imágenes ¿no? que son el, el, el protovirus de lo que vemos ahora muchísimo de, de IA generativa ¿verdad? es evidente que a partir de 2010 2012 eh, se acabó la, el invierno para dar paso a, a la primavera ¿no? que es donde estamos ahora en los últimos diez años estaba habiendo muchísimos avances ¿no? y de la misma forma que ha habido avances en visión pues lo sabido también en el lenguaje. Por un lado, se comenzó en 1990 con las redes neuronales recurrentes a tratar de modelar esas secuencias, ¿no? Porque el lenguaje al final es una secuencia de palabras y se, trata, se crea una arquitectura tratando de modelar esas secuencias. Se hacen mejoras a esa, esa arquitectura por sus limitaciones, pero no es hasta 2017, como cuando nos ha dicho Raquel, se introduce el paper attention. Is all you need, que lo introduce Google. Fijaos que ya hay un cambio de paradigma. Las novedades ya no vienen de la academia, las novedades vienen de la empresa. Y lo que dicen al final es que el orden de las palabras no es tan relevante en la secuencia, sino que la importancia entre los, las palabras de una frase hay que aprenderla también. Y se puede aprender de los datos, ¿no? Ese es el concepto que traen. Y así se comienzan ya en 2021 a mezclar modelos, y estamos hablando ya de multimodalidad. Podemos conectar un modelo de texto con un modelo de imagen y podemos conseguir cosas como esta. ¿no? Si yo le pido a este modelo una imagen del público que asiste a un evento sobre inteligencia artificial. Y me ha provisto pues eso que veis en pantalla. No, no sé si se parece o no al público de esta sala de hoy, pero bueno, es capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? de, de inventar. Y así es como hemos llegado hasta hoy desde el punto de vista técnico. El estado del arte está más o menos ahí, no ha habido más evolución. Pero estamos realmente por eso aquí. Yo diría que no. Yo diría que estamos aquí porque, como os he dicho, yo puedo escribir textualmente y puedo obtener la información de estos modelos. Pero es que hay muchísimos servicios que se están empezando a ofrecer y que se obtienen a través de un texto. Cualquiera de vosotros de aquí puede meterse en, en una página web y escribir por texto. Los avances de la inteligencia artificial, que antes estaban solo, eran solo empleables por, por ingenieros, por, por gente de computación, ahora están al alcance de todos. Tan solo sabiendo expresarse, porque hemos llegado a comprender el lenguaje desde el nivel de computación. ¿no? Un ordenador ya interpreta el lenguaje. Y esto hace que se estén facilitando a través de servicios web que nosotros no vemos todos estos, todos estos avances. ¿no? Las empresas están empezando a facilitar eso. Y esto lo que hace es que hay una democratización. Cualquiera hoy en día puede emplear los mayores avances de la de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo está siendo el preludio de una guerra comercial. Y es que ya cada vez vemos cómo toda esa investigación pasa a un campo más comercial, ¿no? donde ya la realidad de lo que se ve no es tan importante, sino el potencial de lo que puede tener esto, las implicaciones que tiene, ¿no? el, el, lo que se podría llegar a hacer con esto, el, el campo comercial. Y en un bombardeo de esa información, de todas las cosas que se podrían conseguir o no, pues es donde... Nos juntamos hoy aquí para intentar poner un poco los puntos sobre las íes comprender mejor estas tecnologías y aventurarnos, y ahora y así, después de haber hecho la revisión, aventurarnos un poco a decir cómo impactará esto en nuestra industria, a grosso modo. Pero antes de irme a esa parte de aventurarme a decir cómo irá la industria, lo que sí quiero que quede claro es que ha habido un cambio de paradigma. Cuando hablábamos antes de los modelos basados en reglas, estábamos hablando de que estábamos siguiendo un razonamiento deductivo. Es decir, nosotros conocíamos la teoría, la teoría médica, por ejemplo, de cómo se comporta una enfermedad, escribíamos las reglas o tratábamos de codificar esas reglas y luego veíamos si las observaciones cumplían esas reglas. ¿no? Y lo que está pasando es que ha habido un cambio de paradigma. Ahora mismo lo que hacemos es lo contrario. Cogemos los datos de toda la gente que hay. Y tratamos de ir hacia atrás, tratamos de extraer las reglas mediante esos algoritmos. Y dicho así, es un poco abstracto, así que voy a tratar de haceroslo ver de una forma más fácil. ¿vale? ¿Cómo funciona el modelo de datos? ¿Alguno de aquí sabe hablar uzbeco? Vale, pues estas imágenes que veis en pantalla están descritas en uzbeco. ¿vale? ¿Sería alguien capaz de decirme cómo se dice avión en uzbeco? Efectivamente, y es, y es así como funciona una red neuronal. Avión se dice samaloyote en no uzbeco, y lo que hacemos con una red neuronal es darle un conjunto de imagen y texto, imagen y texto, imagen y texto, imagen y texto, se van ajustando esos parámetros que nos ha mencionado Raquel, y si la red neuronal de la persona, en este caso de la computadora, es lo suficientemente grande y es capaz de extraer los patrones de esos datos, llega un punto que puede hablar uzbeco y llega un punto en el que nos puede describir las imágenes y el texto. Porque extraemos los patrones, extrae los patrones. ¿no? Cuatro imágenes con un avión, seamos Pues así, pero imaginaos esto llevado a otra dimensión. ¿no? Datos masivos, arquitecturas monstruosas que no caben en las sagas de servidores, no caben aquí. Y esto es el cambio de paradigma. Entonces, los tres ingredientes que Raquel ya ha mencionado y me alegro de que hayamos coincidido en esto, son los datos masivos, los nuevos modelos y arquitecturas que ya hemos visto cómo han ido evolucionando en el tiempo y que parece que ahora ya están en, en, en el máximo de su esplendor, y las grandes capacidades de, de cómputo. Y esto lo que ha hecho es que, se haya que haya habido un cambio de paradigma en imagen, en voz y en texto. Todo esto ya que eran tecnologías que nos costaba trabajar con ordenadores. Hoy en día ya podría decirse que se ha superado de alguna forma. ¿vale? En todo lo que es digital está accesible y está estandarizado. Y ahora ya sí, ¿hacia dónde vamos? No me queda mucho tiempo, pero esta parte es la más difícil, así que no, no me voy a espallar demasiado. Bueno, contaros que yo vengo de Techniker, de un centro tecnológico que está en Eibar y Techniker tiene dos, vertiente, dos vertientes. La vertiente de los cerebros, que es la que digo yo, ¿no? que es donde están todas las oficinas con toda nuestra gente. Y en esta vertiente ya se está empezando a utilizar la inteligencia artificial. Hicimos una inquesta el año pasado y aproximadamente el 80% de la gente ya la está empleando en su día a día. Si hiciera esta inquesta este año, pues seguro que ese porcentaje sería muchísimo más alto. ¿vale? ¿Y para qué la está utilizando? Para reducir eh, los textos, para, corre para corregir, para hacer resúmenes. Todos los tipos de, de necesidades derivadas del lenguaje, ¿no? O correcciones, o, o reducir texto, o ideas, incluso crear ideas nuevas también. Pero también, para hacer código, el código que antes hacíamos eh, mirando en manuales, etcétera, pues esto nos puede ayudar mucho. Y ya empieza a haber evidencia científica que nos dice que, bueno, que este tipo de tecnologías pueden llegar a ayudar, ¿no? En una parte, por una parte, eh, la gente menos experimentada se beneficia más, ¿no? Porque quizá por desconocimiento reciben de buen grado esa ayuda se consigue hacer más tareas completas, pero también entra eh, en cuestión el de si la calidad de las cosas que se hace es la misma o no. Esto es un poco como la introducción de la calculadora, ¿no? Ahora sabemos hacer cómputos más rápido, pero entendemos bien lo que es una suma, sabemos por qué multiplicamos esas cosas. Y estamos un poco en ese punto. El tiempo dirá si se seguirá usando o no. Y la otra vertiente de técnica es la, la vertiente de los Bancos de pruebas. ¿vale? Nosotros nacemos de la Escuela de Armería de Ibar hace cuarenta y pico años y entonces lo que tenemos es máquina, herramienta y bancos de pruebas. Muchísimos. Y aquí, en estos procesos, pues ya estamos utilizando la inteligencia artificial dirigida a la visión. Según se fabrican las piezas, podemos detectar imperfecciones mediante la imagen, porque dominamos la imagen, por así decir, y podemos llegar a detectar pues picos en las piezas o salidas de tolerancias o, o todo este tipo de cosas. Incluso podemos monitorizar procesos en tiempo real. Esto es un proceso de manufactura aditiva que no se ve muy bien. Esto es un cordón metálico que se está fundiendo en tiempo real y tenemos un algoritmo a la izquierda que lo que está haciendo es ver si en las imágenes se está fundiendo, se está depositando bien o no, porque tienden a formarse gotas y si esas gotas caen, pues nos estropean la pieza. Entonces esto ya se está aplicando. Y también tenemos procesamiento del lenguaje natural. Se está haciendo el procesamiento del lenguaje para indicar a los robots que cojan algo y lo dejen en otro sitio o ese tipo de, de tareas que podemos aplicar pues, en infinitos cantos, campos. ¿verdad? Y hablando a una escala más macro, otra de las cosas que estamos haciendo es trabajar en los espacios de datos, porque como os digo, la importancia de tener acceso a muchos datos es crucial para poder trabajar con inteligencia artificial. Y entonces la propuesta de Europa es que tenemos que... Generar entornos seguros donde podamos depositar esos datos y tengamos garantía de que no se está haciendo un mal uso de ellos. ¿Vale? Pues estamos trabajando en eso también. ¿Por qué? Pues otra vez, vamos a los tres ingredientes. Porque queremos llegar a esos datos masivos, emplear esos nuevos modelos que ya están abiertos en muchos casos y aprovechar las grandes capacidades de cómputo. ¿no? ¿Cuál es el mañana? Pues. Nosotros prevemos que los técnicos que hoy en día necesitan una persona para cargar esos datos, procesarlos y eh, hacer un análisis, pues quizás tengan también sus cajuelas dentro de nuestra propia intranet, dentro de nuestra propia base de datos, en la que soliciten los ensayos, visualicen las cosas, hagan todas esas cosas que hoy por hoy necesitan ayuda para hacer, pues las pueden hacer de una forma más autónoma, gracias a esa inteligencia artificial. ¿no? Y nuestra idea, y entiendo que la idea de toda la industria que nos rodea, es llegar un poco a eso, a conectar todas sus máquinas, conectar todos los, los dispositivos que tienen para llegar a un entorno que favorezca el, ese, ese almacenaje masivo de datos y esa explotación masiva de datos. Y por ir acabando ya, eh, como conclusiones que quiero compartir con todos vosotros, deciros que algunas profecías se cumplen y otras no, y esta misma inclusive. ¿no? Eh, ya veis que había gente hace 70 años que auguraba que se iba a poder traducir el texto y efectivamente así ha sido y ha sido ha podido ser posible a tecnologías que ellos pensaban que serían las que darían con la tecla lo que pasa es que a veces las, estas profecías se cumplen pero no al ritmo que nos gustaría eh, ya digo estuvo 15 años trabajando y pues no consiguió ningún avance sustancial. Seguro que avances hizo muchos, ¿eh? Y sin, los, y sin esos trabajos que hicieron en su día, no estaríamos hoy aquí, probablemente. Pero no estábamos en ese paradigma, en ese escenario en el que había una capacidad de cómputo grande y había tanto acceso a los datos. Pensad que no había ni siquiera internet. ¿no? Y ese hype y esa democratización, ese interés que generan estas tecnologías nuevas que, nos cono que, que no conocemos del todo, pero que creemos que, que van a revolucionar todo, pues. Acaban siendo armas de doble filo, porque por un lado nos facilitan la financiación, nos facilitan el, el seguir trabajando en ellas, pero al mismo tiempo es una losa sobre nuestra espalda, porque al final prometemos cosas que tarde o temprano tenemos que cumplir. Si no cumplimos, pues nos acabarán cortando. Y por último, para aquellos que estéis interesados en estos temas, tenéis que visualizar que la guerra, oh, la guerra es una palabra fea decir la guerra, pero bueno, comercialmente hablando. De los tres ingredientes, el acceso, perdón, la capacidad de cómputo es algo que hoy en día cualquiera puede comprar en, en Internet. Va, se abre un servidor y el tamaño que, que quieras. Microsoft está encantado. Si estás dispuesto a pagar, no tienes problemas de servidores. Las arquitecturas, muchas de ellas son open source, es decir, nos podemos descargar esos modelos. Cualquiera de nosotros podría tener esos modelos. Lo que no es tan fácil de conseguir son los datos. ¿no? Y eso es por lo que se están peleando todos en nuestro entorno: por los datos. Y agradecer este hueco que nos han dado, pues porque estamos quizá un poco viciados y sesgados por toda la promoción que nos hacen estas empresas, ¿no? que no hacen más que vender sus productos al final, y agradecer este hueco que nos está dando la, la Real Sociedad de Amigos del País para hacer un poco de formación, por así decir, y, y dejar un poco de lado toda esa, toda esa promoción. ¿no? Porque, como decía un ilustre bilbaíno, como queremos evitar eh, buscar las lágrimas en la, en la arena, después de un invierno malo... Evitemos la mala primavera. Vale, te que recasco, esto era todo. Muchas gracias, Kerman. Y pasamos al último contributor de esta. No, contributor es una palabra horrible, no existe, ¿no? Eh, Contribuyente, De esta mesa, que es Miguel Esteras, licenciado en biología por la Autónoma de Barcelona, después Master of Science en ciencia de datos, en la Universidad de Londres, y es doctor en Clinical Medicine Research, o sea que es medio médico. En Inglaterra sería semimédico o algo no. no, no, investigador, no me médico. Yo investigador. No te deja ningún paso. una tirita a mi hijo. Nada. Hasta ahí llego. Con lo cual, pues eh, se ha dedicado a investigar en el Medical Research Council y en el University College de Londres, donde también estuvo de investigador asociado, aparte de Postdoc. También ha, tra ha trabajado como Data Scientist en NHS, es National Health Service. service, service digital. Correcto. Y profesor de la Bilbao University Business School, que es lo de, la, la, Cámara de Comercio. la Cámara de Comercio de Bilbao, aquí cerca, sí, señor. Y desde 2019 es investigador en Data Science en Tecnalia. Ahí estoy. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos. Ya me ha, ya me ha contado de todo. ¿Qué vamos a hablar? Yo me centro en... Pues por lo que nos acaba de decir. Salud, vamos a hablar de algo más que salud y, sobre todo, a ver si nos da tiempo de discutir mucho sobre consecuencias éticas, personales, bueno, como, como lo vemos, ¿vale? Primero vamos a hablar un poquito eh, bueno de lo que yo veo, lo que estamos haciendo. Eh, inteligencia artificial tradicional, que ya vale decir que ahora es tradicional. Hace 10 años ni hablábamos de inteligencia artificial, ¿vale? Y ahora ya hay una que es vieja. O sea, a ese ritmo estamos yendo. ¿Vale? Bueno, sigue funcionando perfectamente, ¿eh? Y, y, bueno, y, y lo que nos queda de, de usarla. Eh, han, han hablado mucho de eso ya, seguramente, y en muchas otras charlas. Eh, ahora surgen otro tipo de modelos y tampoco es que haya una diferencia brutal que llamamos de propósito general y son cosas como un modelo de lenguaje que ha aprendido a conceptualizar ideas multilingua seguramente que ya no es, sin, no es solo inglés que no solo es castellano y que nos permite relacionar ideas a ese nivel de conceptualización y luego descargarlas a castellano inglés euskera ese tipo de cosas eh, además estamos hablando de una IA que anteriormente en la mayoría de los casos era predictiva en muchos casos de y qué va a pasar si eh, pues ¿qué, qué, qué tiempo va a hacer mañana dado que hay nubes que hace esta humedad que hace esta temperatura eh, predíceme si una máquina me va a fallar dado que se está calentando un borne, que está haciendo un ruido que no me gusta, ese tipo de predicciones, a unos modelos cada vez más útiles que generan cosas nuevas. Ya no tengo que decirle, y dado esta situación, dime qué va a pasar, sino yo, degenérame, por ejemplo, eh, una sala llena de gente muy interesada en inteligencia artificial. Y nos genera eso. O nos genera una canción para un niño sobre la casa del ratoncito. Pérez como me pidió mi hijo hace tres días que preguntase a HGPT. Eh, bueno, esto es lo que os he dicho. Multimodal le llamamos porque es capaz, hemos sido capaces de pasar al lenguaje que entiende estos modelos, números, casi toda la información que tenemos alrededor. De una forma llamamos estructurada, que entienda lo que le estamos dando en esos números. Las imágenes las pasamos a ese tipo de, de números, esas, esas características de imagen, características en un audio, eh, el lenguaje, como hemos sabido. Eh, llevar a la matemática, a listas de números, palabras que de otra forma, contexto de esa palabra en esa frase, que de otra forma era impensable, incluso a dónde hay que poner atención en una frase para entender esa frase, que es lo que hablaban mis compañeros de la atención es lo más importante. Ya habéis hablado, eh, Nvidia se está haciendo de oro, todo el mundo quiere hacer microchips ahora, nadie ha hablaba de microchips antes, resulta que... Tarjetas gráficas microchips son importantes. Y luego tenemos a Estados Unidos y China, sobre todo, eh, llevando la batuta en investigación. Calidad hay en muchos sitios, pero volumen, eh, obviamente, pues eh, se concentra en sitios muy concretos. Eso y que estamos rodeados de cosas digitales con cámaras, micros y sensores de movimiento que saben mejor que nosotros mismos qué estamos haciendo, cómo nos sentimos y si estamos nerviosos o queremos ir al baño, mejor de lo que podemos saber nosotros. Y eso es muy importante, ese acceso al dato. Y tanto es así que negocios como Google viven de nuestros datos. No nos cobran. Es decir, el negocio somos nosotros para un montón de industria. Y pasamos a salud, que es de donde vengo yo y eh, Casos de uso, cómo estamos resolviendo problemas eh, que tenemos desde hace tiempo, nuevos problemas que se están generando ahora y cómo utilizamos herramientas eh, de este estilo. Eh, una de las, eh, uno de los potenciales enormes que vamos a, a, a ver y que ya estamos viendo es la valorización del conocimiento. Desde hace mucho tiempo, eh, y si nos remontamos a los griegos, el filósofo sabía de todo. Y por eso todavía se llama eh, el doctorado en filosofía, lo que se hace, por ejemplo, en los países anglosajones. Y, ese, y esa persona sabía de todo. Ahora, cuando haces un doctorado, por ejemplo, y te especializas en algo, sabes mucho de casi nada. Y eso es un problema. Eh, estos modelos que tenemos, y ahora los tenéis, mucha gente los tenéis en el móvil como ChatGPT y otros modelos de lenguaje, han absorbido todo el conocimiento que han podido de casi cualquier sitio. Tuviesen derecho a hacerlo o no, lo han absorbido. Publicaciones científicas, no científicas, blogs, audios, vídeos, de todo. Y eso nos está ayudando a hacer una cosa que ya para nosotros es prácticamente imposible, que es conectar todo lo que sabemos. Porque si yo quiero resolver un problema de diabetes, hay cosas que no voy a saber que ya alguien ha hecho. Y eso es una pérdida de eficiencia y algo que nos está ayudando todos estos modelos, a conectar esos conocimientos y a ver que cerca del problema que yo tengo puede haber hecho alguien un trabajo, quizás en otra disciplina, que ha sacado... Por poneros un caso práctico que se está dando una medicación para tratar otro síntoma que tiene unas características similares que nadie se ha dado cuenta con mi patología un medicamento que ya está aprobado, que puedo coger tal cual del, de la estantería, como se dice en inglés, y ponérselo a mis pacientes y ver si funciona. Una, una, una fantasía para una farmacéutica, por ejemplo, que sin investigación consigue llevar a cabo ese tipo de, de beneficios. Eh, cosas que nos estamos enfrentando, por ejemplo, en un sistema como el que yo estaba trabajando en, en Reino Unido, el sistema público. La gestión de recursos de combinación entre ambulancias, sistemas de urgencias, departamentos de urgencia, camas disponibles en el hospital, todo en conjunto. Eh, no hay ya persona o grupo de personas que lo pueda llevar a cabo de una manera eficiente. Yo cuando fui allí me encontré una habitación, la habitación de invierno, que se dedicaba a imprimir números por las paredes para intentar gestionar la presión que sufría ese sistema precisamente en invierno por resfriados, ahora COVID también y otra serie de causas. ¿Dónde están las ambulancias? ¿Dónde están las camas disponibles? ¿Qué hospital es, tiene una lista de espera? Porque eh, cada día se estaban perdiendo eh, eh, salud de los pacientes y muchísimo dinero en ambulancias esperando, ambulancias paradas, gente esperando en urgencias, gente esperando para una cama. Tenemos ahora, gracias a estos sistemas de inteligencia artificial, eh, algoritmos de optimización y estamos hablando de un concepto que ya no es, eh, como os decía antes, predecir. Dime qué va a pasar sino dado toda esta complejidad de elementos, ¿cómo los pongo juntos? ¿Qué debería hacer para conseguir un menor, por ejemplo, daño al paciente o un mejor coste, eficiencia de mis recursos? Y eso es un algoritmo de optimizar. Dado esto, ¿qué hago con esta ambulancia? Con estas 20 ambulancias que tiene este paciente con estas características, ¿a dónde las mando? Igual que eso, eh, desarrollamos algoritmos, por ejemplo, para detectar eh, anomalías y, de nuevo, es un concepto eh, de modelo concreto de inteligencia artificial, por si lo oís en algún sitio, que es detección de anomalías, se dice es un modelo no supervisado, yo no le digo al modelo eh, que es una anomalía, pero le estoy enseñando un montón de cosas que son normales. Y ahora le pregunto... De todo este grupo de cosas que son normales, ¿hay alguna que no es tan normal? ¿O ¿Qué cosa es más rara de todo, dentro de todo este grupo de cosas? Y ese, por ejemplo, ese tipo de concepto lo usábamos para seguridad farmacológica. Eh, pacientes con muchas medicación, muy compleja, eh, muchas veces un médico no podía tener la visión completa de ese paciente nosotros desde un sistema de datos sí que puedes tener una visión igual más completa donde ha ido ese paciente que le ha pasado su historia y ver si detectamos anomalías fuera de lo razonable que saltara una alarma para que una persona pudiese revisar eh, cosas que ya están ahorrando mucho dinero a sistemas sanitarios y a dónde nos estamos moviendo, eh, asistencia sanitaria virtual. Eh, no tiene que ser aquí el caballero eh, con esa cara que se te presente en el hospital cuando vayas con un dolor en la tripa, nos daría un poquito de miedo, pero sí que tenemos ya aplicaciones que te están preguntando qué tal estás, eh, qué te duele. Eh, pues según lo que me estás diciendo, eh, igual deberías darte prisa e ir a urgencias o no te preocupes, espera que abra el ambulatorio y ves mañana. Ese tipo de triaje ya se puede hacer. Otra cosa que deberíamos ganar, eh, que podríamos decidir y se está intentando hacer, tomar control sobre la educación del paciente. Esto es importante porque cuando hablas con mucha gente profesionales médicos, te están diciendo que su labor se está viendo afectada y deteriorada por lo que el paciente, con lo que el paciente viene ya pensando que sabe a la consulta. Porque, obviamente, muchísima, yo incluido, si me duele la oreja, lo primero que le voy a preguntar es al móvil. ¿Me duele la oreja? ¿Qué será? La respuesta no siempre va a ayudar luego a un diagnóstico y al proceso adecuado. Es, es una decisión que hay que tomar. Eh, alguien le va a informar al paciente. Eh, el paciente no va a estar desinformado, pero en la información hay que decidir quién se la da. Eh, y además, y con esto vamos a cambiar un poquito de tercio, os he hablado cosas que hacen un diagnóstico más rápido, vamos a abaratar cosas... Y una cosa que se habla mucho es de tratamientos personalizados. ¿Por qué? Porque a la par que sabemos analizar datos y podemos crear modelos que consumen datos porque son números, estamos cada vez sabemos más cosas de todos vosotros, como os decía, por el móvil, por el watch, porque además hacemos análisis genéticos, eh, cruces, biocruces o cruces tiene un montón de máquinas nuevas que pueden hacer un genoma completo de todos vosotros y cada vez habrá más y sabremos nuestro genoma, además eso no cambia mucho, aporta información y tantas otras cosas que sabremos. Y con esto eh, hay un peligro, porque entonces nos tenemos que pensar, eh, hasta ahora hemos hablado de salud, sobre todo medicina, para quién. Porque cuando hablamos de salud personalizada, pronóstico y tratamientos personalizados, normalmente lo que tenemos en mente es gente eh, como nosotros eh, que tenemos mucha suerte de tener un sistema sanitario como el que tenemos, que tenemos los recursos, tenemos un sistema sanitario que funciona francamente bien comparado con otras muchas cosas que hay allí, y tenemos una vida francamente, o, tenemos el potencial de tener una vida saludable, al menos lo que está en nuestras manos. Tenemos acceso a agua. A comida sana y tantas otras cosas, medicamentos muy baratos o gratuitos. Pero tenemos que pensar también cómo eh, queremos que inteligencia artificial, eh, este tratamiento de datos, impacte en todos. Si es que queremos que impacte en todo el mundo. Porque el, todos los recursos que se utilicen para, por ejemplo, una medicina personalizada puede que no se dediquen para otras muchas cosas. Si vamos a hacia un punto eh, utilitario, puede que no sea donde más tengamos que ganar con este tipo de técnicas. Eh, quizás todo lo que os he comentado antes, medicina virtual, eh, acceso en remoto, optimización de recursos, puede que tengan un impacto mucho mayor y ya lo están teniendo en sitios que quizás no sea precisamente Euskadi. Porque casi todo el mundo, en casi todos los países, Empiezan a tener acceso a un móvil. Se es, es, está democratizando bárbaramente ese acceso al móvil. Cada vez más se va a tener acceso a, a internet en cualquier punto del mundo, porque el internet se va a pasar de ser fibra a ser satélite, ya es una realidad. Las, la, las miles de satélites que tenemos volando a nuestro alrededor para conectarnos. Y así con tantos casos. Eh, muchos de los eh, ejemplos que hemos hablado antes de traducción de ese asistente personalizado hacia tus eh, necesidades que te entiende uh, que te entiende tu lenguaje que entiende tu sesgo cultural nos puede también ayudar mucho a comunicarnos con gente que puede sentirse ahora mismo desplazada y un concepto más otro cambio de tercio salud, eh, no solo es medicina bienestar. no solo es medicina. y la inteligencia artificial está impactando en muchos ámbitos de nuestra vida y puede tener un efecto muy beneficioso eh, en nuestra salud. porque la salud, eh, pensar que la salud se trata en por la medicina o en un centro médico es un fracaso. es un fracaso en el sentido de la mayor Parte de lo que padecemos es prevenible o mitigable fuera de ese contexto sanitario. Eh, inteligencia artificial nos puede ayudar, si la usamos correctamente, como todas las herramientas, a educar y monetarizar la alimentación eh, personal de cada uno de nosotros. Estamos optimizando, de nuevo, esa palabra, optimizar no solo los recursos eh, sanitarios, sino también recursos de alimentación para reducir eh, costes y reducir el, el desecho de, de alimentos. Y lo mismo estamos haciendo en agricultura de precisión, detectando plagas, sabiendo qué va a pasar con esas plagas, si hace falta agua o algún otro eh, eh, chemical, el, eh, compuesto que se deba a, a aplicar. Y lo mismo se está, está ocurriendo con salud mental, porque al final lo que nuestra sociedad, y podemos trasladarla a muchas otras, está padeciendo, sobre todo, en y fuera de los hospitales, es problemas de salud mental, bienestar emocional, mental. Eh, y si nos trasladamos a países, quizás no en las condiciones que tenemos ahora, seguridad, seguridad de que las instituciones, eh, procesos en la sociedad, son justos o son predecibles. Eh, Acelerar un poquito. Estas son cosas eh, que estamos haciendo y tienen un, un carácter bastante positivo, quiero pensar, y que tienen mucho potencial. ¿Qué me gustaría que tengamos también presente mientras hacemos todo eso? Pues que, como cualquier herramienta, podemos hacer muchas cosas buenas o barbaridades. Y hay riesgos que sabemos ya que por eso los he escrito, porque me lo sé, y muchos otros que no me sé y que no sabe nadie y que irán apareciendo. Y tenemos que estar un poco mirando. La IA, como cualquier otro modelo, se puede equivocar y se equivoca. No hay modelo perfecto. Todos se equivocan. Y tenemos que saber que eso va a ocurrir. Igual que un coche puede equivocarse de conducción autónoma, alguna vez se puede equivocar. Hay que ver si se equivoca más o no que, el, que un conductor, un ser humano. Nos falta, y eso ya veremos si es importante, cierta transparencia y confiabilidad en los modelos que cada vez son más complejos y más grandes. Y redes neuronales es muy difícil saber qué está pasando dentro. Pasábamos de esos sistemas basados en reglas que las escribíamos, las podíamos escribir, si pasa esto al lo otro, a esa red neuronal que parece un cerebro que no sabemos qué está pasando. Es muy difícil. Eh, hacer eso. Y con eso viene la falta de asignación de responsabilidad. ¿Y qué pasa si ese coche atropella a alguien para salvar a otra persona? ¿Es responsabilidad del programador, del que compró el coche, del fabricante? Es una pregunta que se intenta resolver de una manera práctica, pero tiene una connotación más allá de eso. Eh, los modelos de IA se atacan y los datos con los que los entrenamos también se atacan. Todo es atacable y todo está atacado continuamente. Y hay que protegerlo y es un riesgo que, que tenemos, ¿vale? Nos puede dar una se falsa sensación de fiabilidad. Eh, funcionan tan bien y hacen unas fotos tan bonitas, no vayamos a pensar que nos lo tenemos que creer todo. Eh, eso hay que mantener ahí eh, es esa, 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 ese discernimiento. Y como hemos hablado antes, hay una discriminación y unos sesgos que el modelo va a tener porque los datos están ahí y porque hemos decidido entrenar con esos datos. Y no vamos a tener ningún, en ningún momento modelos que no tengan sesgos y que no discriminen. Simplemente tenemos que valorar si esos sesgos o esa discriminación nos vale y nos funciona. Porque discriminación y sesgos tenemos todos y todos los profesionales hagamos lo que hagamos vamos a trabajar con ellos intentaremos mitigarlos sí muchos ni los vamos a detectar son indetectables son muy difíciles de detectar pero tenemos que valorar si nos valen o no nos valen y ya os lanzo preguntas como han hecho mis compañeros para empezar a discutir que yo creo que eso va a ser lo más in interesante ¿vale? la industria de la IA es académica y es ciencia, pero al final es, se dirige por factores económicos. Y todavía lo están buscando, porque de momento se está perdiendo mucho dinero con todas estas herramientas que nos han proporcionado. Porque vale mucho tanto entrenarlas como luego correrlas. Hay que buscar un rédito económico. Y ahí algo tendremos que decir. Eh, ¿Queremos regularlos con un formato ético? Y hay que valorar si tiene sentido que un modelo de IA, un software, si tiene sentido que sea ético o no ético. ¿Es, ¿Ese concepto es razonable? ¿Tenemos que regularlo así? ¿Qué peso tiene esa ética o esos valores que le queremos dar a la IA comparado con eh, pues, eh, unas métricas más utilitarias? ¿Funciona o no funciona? La, el Europa, con el IA Act que, que está sacando ahora, ha optado por, tiene más peso, mis consideraciones éticas. No vale con que un modelo funcione, además tiene que ser considerado que sea justo, que sea una serie de consideraciones más allá de que funcione. Y es una cosa bastante novedosa, desde luego, en medicina. Porque hasta ahora, que un medicamento se usara o no, no era porque el medicamento fuese ético, sino porque funcionase o no funcionase. Y eso era estadística. Si el medicamento incrementa la esperanza de vida en un porcentaje tal, con una estadística tal, ese medicamento se dará. Y ese medicamento, yo que he trabajado mucho en cáncer, normalmente muchas terapias funcionan muy bien para gente, regular para mucha gente y peor para otros, peor que no darles nada. Esa era la situación. Ahora, con IA, parece que se está buscando otro modelo más exigente. Veremos. Eh, si eso es algo que debemos aceptar o no. Eh, es, esto para discutir luego, podemos discutir qué efectos, qué consideraciones sociales puede tener este tipo de modelos. Cosas que seguramente ya podéis tener en mente, de que estáis viendo potenciales riesgos, se hablan eh, eh, en muchos sitios. Eh, los posibles caminos que podemos tener. Eh, Resistirnos al cambio, ayudar al cambio, dirigirlo. Eh, si algo hacemos, tendremos que hacerlo involucrando a mucha gente, eh, como os podéis imaginar. Y un toque de futuro, todavía más futuro de lo que estamos hablando, es, y para que os suene un concepto, es la eh, Artificial General Intelligence, que sería un paso más allá de lo que ahora tenemos. Eh, sistemas cada vez más parecidos o incluso superando la inteligencia del humano, y cosas que ya nos están funcionando muy bien, más allá de un modelo muy inteligente que sabe traducir, que sabe hablar, te, 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 son sistemas multiagente, sistemas eh, más pequeños que saben hacer cosas más, más especializadas. Pues, pues el mismo proceso que hemos seguido los humanos, del filósofo griego que sabía hacer de todo. Ahora los modelos también los estamos especializando, este modelo sabe mucho de interpretar eh, a la persona eh, cuando está en, pues, cuando ha sufrido un accidente de tráfico. y eso es lo que sabe hacer bien y me va a detallar qué procedimiento a seguir para esa persona. Hay otro agente en cambio que está especializado en gestionar, coordinar los servicios que debo mandar para gestionar ese accidente o esa incidencia. Y les llamamos sistemas multiagente. Muchas gracias. Pues gracias. Eh, pasamos a un turno de debate. Yo realmente pues, he dejado de apuntar cosas para preguntar, porque ya tenía la hoja llena. Y, pero me voy a prevaler de que como estoy aquí moderando, pues voy a hacer alguna pregunta. Una, por ejemplo. Eh, que ha salido un poco en general por todos los lados y que puede tener mucho que ver con el futuro. Es decir, toda la inteligencia artificial se desarrolla más en ámbitos empresariales que vamos a decir en la investigación universitaria o institucional. Cosa que ya pasó también con los circuitos integrados, la electrónica. Al principio estaba la Bell, el Fairchild, bueno, una serie de empresas son las que sacaron esto adelante, ¿no? no salían en los laboratorios de las universidades. Ni en... Y claro, como bien dices, esto necesita de... De incentivos de beneficio, porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿Hacia dónde puede ir en este sentido? Europa se ha quedado al margen, parece. Ya no pincha ni rasca. En... Igual por eso está muy empeñada en regular el uso que otros hagan, aunque no sé si van a hacer mucho caso. Pero en fin, una cuestión que se me ocurre que puede ser interesante cara al futuro. ¿Hacia dónde va esto si son empresas todas las que lo hacen? Eh, bueno, no sé, oye, cualquiera puede contestar. No. Pues es una muy buena pregunta, Manu, que, que la verdad es que, bueno, preocupa un poco... Tampoco hay que ser ingenuo y pensar que la, que la universidad o que la academia no, no sigue un interés, ¿no? Al final, la persona que cree en una idea, que cree en una tecnología, siempre va a buscar pues eh, validar sus avances, mostrarlos, porque necesita financiación. Necesita que, que los doctores que tienen su departamento puedan trabajar, que puedan ah. comer, ¿no? Y para eso necesita financiación. Entonces, es lógico pensar que. Es un poco eh, o sea es ingenuo pensar perdón que la universidad no tiene sus intereses. lo que desde luego es evidente es que cuando vemos toda esa propaganda de todas las capacidades que tiene de esas quizá exageradas no hasta qué punto estamos hablando de, de cosas reales o hasta qué punto es una necesidad de las empresas para seguir recaudando dinero no que saben que quizá pues no van a poder cumplir no. Es difícil es difícil revertir esa situación porque ya hablamos de bueno decíamos el cómputo está solucionado siempre cuando tengas dinero y eso en la academia pues quizá es una traba que, que va a tener ahí no. Los datos también, eh, lo ha comentado Miguel ¿no? muy claramente, eh, todos nuestros datos no están aquí, están en los servidores del otro lado del charco, en Estados Unidos. No es cierto, porque Europa también ha puesto sus mecanismos legales, no que es una especie de arancel, como bien dices. Esos mecanismos legales hacen de arancel para que nuestros datos no se vayan y para que no nos vengan los microchips de fuera. Pero realmente es, es muy difícil saber eh, si vamos a conseguir revertir esa situación. Termino la última pregunta. ¿Podría haber un, una burbuja que explote como la de los eh, dot .com, los punto .com, de que hubo un momento de esta informática, ah, todas las empresas son punto .com, y hubo un momento en que pues, muchas, como dices tú, no pudieron aguantar el ritmo y se vieron abajo? ¿Y ¿Puede ser el futuro una burbuja que explota y uh, volvemos a otro invierno de inteligencia artificial? Ya no digo más preguntas. Eh, eh. Por comentar brevemente, o sea, en parte espero que sí, porque ahora hay tanto ruido que es difícil ver y, y yo con todo esto, ¿qué hago? Eh, como os decía, muchas de las empresas todavía no saben cómo hacer dinero con lo que han creado. Están buscando ese hueco. Eh, mi esperanza, si todo fuese bien, es unas modelos de una inteligencia artificial mucho más discreta de la que tenemos ahora. Porque hemos sabido eh, desgranar, o sea, sacar el grano de toda esa molunta de paja y ruido, hemos sabido sacar el grano que de verdad importa y lo hemos sabido integrar en las herramientas y en nuestra vida diaria sin, sin más, más fantasía que seguir haciendo lo que nosotros normalmente hacemos. La vida diaria, pues igual que hay sistemas muy complejos que dictan que los metros vayan a su hora y si hay un problema, pues hagan algo y no nos tenemos que preocupar. ¿Es IA o no es IA? Pues yo qué sé, ¿qué más da? Que funcione. O sea que sí, la esperanza es que la burbuja explote, por favor. Eh, y bueno, seguir trabajando en ello muy duro, pero que explote esa parte al menos de la burbuja y que nos ayude a sentar y ver dónde ponerla, dónde tiene beneficio, va, será económico, eh, seguramente, siempre, en ese sentido, y. y eso. Muy bien, bueno, pues, a ver, hombre, ya tenemos una pregunta. Debate con el público. Pues. Bueno, mi pregunta va sobre la captación de datos. Todos habéis hablado que es una de las patas fundamentales para el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, y que incluso la competencia futura de... De las empresas se va a basar mucho en los bancos de datos que hayan podido reunir. Por otro lado, pues yo creo que todos nosotros somos un poco, estamos entre lo que nos dicen, lo que oyes y tal, tienes un poco la sensación de estar siendo continuamente espiado, de que te están quitando los datos que cada vez que te entras en Google, que te quitan tal. Y la pregunta es, esa captación de datos que indudablemente se está haciendo, se hace de una forma genérica o se hace con un objetivo, con objetivos específicos, o sea. Cojo cualquier dato y luego ya veré qué hago con ellos y para qué me sirven, o cojo los tres o cuatro más importantes y luego otros, pues ya los desarrollaré o le encontraré una aplicación en el futuro, pues igual incluso en temas que hoy por hoy pues pueden ser ilegales o pueden ser de, de mm, privacidad o protegidos por leyes internacionales que puedan cambiar en el futuro. ¿no? ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Que la gente capta todos los datos que pueda coger? o que únicamente va tras unos, eh, eh, yo que sé, certificados médicos, cosas de este estilo, o que por el contrario están las empresas cogiendo todo tipo de datos, sean los que sean. Nada más. Te voy a contestar yo, eh, que en este tema estoy muy sensibilizada. Yo creo que cogen todo lo que pueden, todo lo que pueden, porque es que casi todos los datos pueden servir para hacer algo. Entonces, ellos cogen todo lo que pueden, legal, ilegal, todo lo que pueden. Luego ya si es ilegal y no les dejan, pues ya veremos, pero en principio yo me los quedo. Es verdad que realmente eh, estamos siendo espiados todo el tiempo por diferentes dispositivos, claro que es verdad, porque es que en realidad lo hacen. Que luego, por eso es muy importante yo creo, o sea, aunque Europa se esté quedando atrás, quizás Europa está afrontando esa esos problemas esas, esos retos eh, de la, que nos plantea la inteligencia artificial de una manera igual más sosegada igual un poquito más, mmm, más justa mmm, y tratando de, bueno, pues de que la privacidad se respete de que, claro, de, que, la, de, que los, de que los problemas éticos también se tengan en cuenta porque claro eh, hasta ahora ha sido barra libre Por por, por añadir una cosa a lo, a lo que decías, eh, no tengo ninguna duda de que cogen todo lo que creen que es útil ahora o en el futuro, legal o ilegal, pues todo lo que más o menos, hasta donde puedan, eso no tengo ninguna duda. Igual también lo que tenemos que pensar es si eso es bueno o es malo, en, a un nivel utilitario. Eh, y si deberíamos tener control sobre, sobre eso, más control sobre eso, o cómo gestionarlo. Entonces, el mensaje que me daría miedo es que la regulación vaya hacia que te espienes malo. Entiendo, me gustaría que fuese hacia vamos a controlar ese espionaje. Igual hay que cambiarle el nombre, no es espionaje. Porque que cojan nuestros datos para mejorar el servicio de salud pública, diríamos casi todos, bien, claro, hazlo. Que cojan nuestros datos para mejorar el servicio de salud pública de Zambia, bien o mal, ya no nos, es para nosotros, es para otra gente. Eso es bien o mal. Entonces, no, es, no me parece que sea una tan simple y me preocupa que una institución europea que no es democrática, desde luego la, no la que está haciendo estas normas, que es la Comisión Europea, de, haya decidido ir hacia un extremo no utilitario en, en, en la cuestión. Pero desde luego es algo que debería ser una discusión abierta. Eh, yo como apunte, o sea que estoy de acuerdo en que los puede ser bueno para una, determinada, para una determinada función, pero claro todo depende de quién sea no, porque claro es bueno para el sistema sanitario, ya hasta que lo desarrolle una empresa que te lo cobra. Entonces igual ya no es tan bueno. Claro, si eh, por eso, eh, por, realmente por eso el, el problema ético es muy importante. O sea, ahí, ahí hay un desa. Yo la verdad es que no domino en absoluto las leyes ni, los, ni todos los problemas éticos, pero me parece de vital importancia que eso se, que se considere, que no sea, venga, pues sale, que espíen que si es para bien, hombre, pa bien, pa bien de algunos, pero no pa bien de todos si quería yo también añadir un poco a, esta, a este debate eh, es un poco la dirección que lleva Europa no estábamos hablando de los espacios de datos que al final van a ser sitios donde podamos verter nuestros datos por así decir y haya cierta garantía y haya cierta eh, claridad de quién está us usando esos datos y para qué y yo pueda decidir y ver si quiero contribuir al sistema sanitario a que mejore la capacidad de diagnóstico de un cáncer por ejemplo pero no quiero que se sepa por qué calle se ha andado o ese tipo de ese tipo. no Y realmente hoy en día, cuando hablamos de que nos están espiando, estamos hablando de que en el móvil llevamos un GPS y ese GPS está recibiendo datos todo el rato, no? Quién explota esto? Pues como bien decía Miguel, esto lo explota Google ¿no? y, y Google no nos cobra nada. Yo he puesto de Vitoria pum, pum, como voy aquí pa, pa, llego aquí. Ningún problema. Pero Google, por ejemplo, sabe pues que yo eh, puedo ir a andar en bici todos los martes y todos los jueves y entonces me presenta luego la publicidad de las bicicletas, ¿no? Y a quién se lo ha ofrecido. Entonces, claro, quién quién es el que tiene acceso a esos datos, ¿no? Ese es un poco el problema. Pero también está la otra derivada, ¿no? Que al, al haber sido tan conservadores desde Europa, pues eh, no estamos desarrollando, no estamos siendo soberanos tecnológicamente y hemos dejado que totalmente ya todo esto está en manos de, de empresas ajenas, bueno, ajenas y si digo que siguen siendo empresas eh, con ánimo de lucro, pero en manos de americanos, ¿no? Que también supone, pues eh, todo lo, que, todo lo que supone a nivel de soberanía tecnológica. Sí, yo, yo antes de venir le pregunté a ChatGPT que me sugiriera algunas preguntas para una conferencia de este tipo. <laughs> Pero al, al hilo de lo que se está hablando ahora, voy a cambiar el, la, la pregunta. Eh, ¿Pensáis que como el, el gobierno chino tiene pues un control total sobre la población y hacen lo que quieren? Y están gestionando, pues, peta z datos de, de todos, de 1.400 millones de personas, eh, en mi opinión, se van a adelantar por completo, a, por supuesto, a Europa e incluso a los americanos, imagino. Si todo eh, si gran parte de la ecuación son los, eh, son los datos, eh, no sé qué. Eh, por, por apuntar, eh, ahora entiendo que los americanos están limitando su progreso por los chips, no por los datos y por eso los aranceles que han puesto de momento la el manufacturing de chips no lo controlan los chinos al menos no el más avanzado entonces la guerra está por ahí ahora mismo no el dato porque en realidad dato ahora cada vez es más fácil tener datos ilegalmente sobre todo que es como han construido ChatGPT y tantos otros eh, ilegalmente o al menos robándolos de sitios que no tenían que robarlos y la guerra puede ser un, un sitio muy caliente son los chips porque es que hace falta, o sea, ahora, aunque quieras comprarlos para construir tus modelos, no te los van a vender. Nvidia no te lo va a vender. Tiene una lista de espera. Que no. Entonces es una parte a considerar también, a añadir a eso a esos datos. O sea, aparte de que China, por supuestísimo, a nivel académico, desde luego, es una fuerza brutal. Brutal. Bueno, ya que tengo el micro, eh, si no os si importa, voy a haceros la pregunta que me surgió GPT. <laughs> eh, cara al futuro eh, el empleo puede ser que se eh, que lleve a, a formar parte de una élite eh, de gente especialmente ingeniosa inteligente y creativa y el resto de la humanidad seremos una legión de, de, de tontos eh, ociosos eh, que cobran una, una paga mensual una renta básica Lo de la paga mensual eh, espero que sea así, ojalá, porque quiero decir esa polarización económica ya se está dando, esa acumulación de poder ya se está dando al margen de la inteligencia artificial. Entonces, si esto eh, incide en esa tendencia, pues eh, claro, quién está desarrollando esta tecnología y también vemos grandes corporaciones detrás, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que eh, toda, desde que nace todo el big data, todo eso, eh, las grandes, la Mansart, todos esos datos vienen o de bien o de países muy grandes. Estamos hablando de China, ¿no? Estamos hablando del de acceso a todas las cámaras, a todo. O estamos hablando de corporaciones muy grandes. Entonces, sí que yo creo que son tecnologías que favorecen a la acumulación de poder, a priori. Pero luego también, pues bueno, como hay modelos libres, etcétera, podemos hacer, utilizarlos para nuestro bien a pequeña escala. Pero a priori yo te diría que sí que inciden un poco en esa dirección. Eh, ¿Hasta qué punto llegar a sustituir el trabajo manual o ese de tipo de cosas? Pues ahí es donde yo ya tengo mis dudas de si dejaré de plancharme las camisas en 5 años o en 70, ¿no? O sea, llegaré a vivir lo de. Mira, mira para la premonición de dentro de 70 años apuntar de. Quizá la IA planche mis camisas, ¿no? Ojalá. Quizá no son 5 años, quizá no son 20, quizá estamos hablando de mucho más. Pero no hace falta sustituir al trabajador para acumular la riqueza. Y eso ya. Es un problema social, pero al margen de, quiero decir, no, no, no tiene que ver con estas conferencias, creo, con esta sesión, sino es un problema que está ahí y está sucediendo ahora mismo. Sí. Bueno, gracias por todas estas explicaciones. Tengo que decir que en algún momento me he perdido eh, porque <laughs> era demasiado para mí, para mi nivel. Pero hay una cosa que me preocupa, bueno, lo habéis eh, rozado un poco, eh, el tema de... La, el deslizamiento del poder desde, lo que llamo poder desde los poderes públicos, los gobiernos, autoridades, hacia las tecnológicas. ¿vale? Eh, pero bueno, esto no se da en todas partes, se da sobre todo en Estados Unidos, el bloque llamado Occidental, y luego están los chinos, como tú has dicho, efectivamente, el gobierno chino controla la sociedad a tope. Todos los chinos hacen todo con el móvil, y el móvil, por supuesto, está controlado. Entonces China es un caso específico respecto a esa idea mía de que el poder se está deslizando del poder político al tecnológico, porque en China hay una mezcla, pero en el llamado Occidente me parece bastante claro que todo lo que hacemos depende de, de Google o de, o de Amazon o de Facebook, los cinco, los cinco grandes, y que Europa, pues, eh, pues está fuera de juego completamente. No sé si a propósito, no sé si el exceso de reglamentación es lo que ha impedido que haya efectivamente un auge tecnológico más importante en Europa o no, no lo sé. Yo, para mí es una cosa que habría que... Ah, perdón, que alguien tendría que investigar. Bueno, hay un informe que han sacado un par de, de sabios que han dicho que Europa necesita una mayor competitividad. Eh, no lo sé. Yo esto no sé a dónde, hasta dónde se podrá llevar. Soy un poquito pesimista al respecto y estoy un poquito de la opinión de que tarde o temprano... La inteligencia artificial será más inteligente que el humano y que pondrán un poquito de orden en la humanidad. No lo sé, quizás. Bueno, yo creo que lo de. A ver, es que. Por eso hablaba yo un poquito antes de lo de los. de entender el modelo, cómo funciona el modelo, porque realmente. Eh, realmente no es inteligente. Ni siquiera ChatGPT lo es, con todo. O sea, realmente las aproximaciones que están basadas en datos, eh, pueden llegar a detectar cosas que un humano no detectaría, que es lo que decía él, ¿no? O sea, pues eh, tú no eres capaz igual de juntar todos los puntos en tu cabeza, porque hay mucha información y hay tanta que tú, que una persona sola quizás no sea capaz de establecer todas esas conexiones y el algoritmo sí sea capaz de hacerlo. Pero eh, hasta donde yo sé, no es capaz de proporcionar soluciones creativas. ¿Puede solo proporcionar soluciones? A ver, hay que tener cuidado también con, el, con, el, con la palabra creativa, ¿no? Porque si decimos que, por ejemplo, juntar dos imágenes en una, en una imagen es algo creativo, pues igual sí, ¿vale? Pero dudo mucho que sea capaz de generar una nueva corriente pictórica, por ejemplo. ¿no? O sea, no, lo que no es capaz es de, es de crear realmente, de la parte esa creativa que tienen los seres humanos, porque se basa en los datos que tiene. Si son muchos, pues podrá aprender muchas cosas de esos datos, y cuanto más, pues más cosas. Pero de ahí, a día de hoy, ¿eh? no sé cómo evolucionará, pero de ahí a que sea capaz de. De, de, de ser más inteligente que el humano. Es que claro, definase inteligencia, ¿no? inteligencia, pero mira, yo te, es que lo he puesto aquí porque es que es, me parece muy he buscado un he buscado, ¿eh? no me, ha cost, no, me ha costado un poquito. Un ejemplo de chat, en el que ChatGPT se equivoca. <laughs> y por ¿y cuándo se equivoca? A ver, te lo voy a a ver si lo encuentro aquí. Creo que lo había puesto al final. Eh, sí. Tendrá que, que pasar hasta el final todo esto. Tú le dices Tenemos cuatro corredores. El corredor C llega inmediatamente después del corredor B. El corredor D llega en medio de A y C. Indica en qué orden han llegado los cuatro corredores. Y entonces él te da, además te lo explica, ¿eh? o sea porque encima de ChatGPT, en los últimos, las últimas versiones de eh, ChatGPT, no solamente te da una respuesta, como al principio, que cao podía ser encima, podía estar equivocada. Ahora te lo explica, cuál es su, su modo de razonamiento, porque está entrenado así. Y lo que te dice, bueno, pues hace sus disquisiciones y llega a la conclusión de que es BADC. Pero en realidad no es BADC, es, eh, por, la cuestión es que él no es capaz, como le dices que el corredor D llega en medio de A y C, él asume que tiene que ser A de C. No es capaz de razonar y decir que también puede ser C D, A. ¿Vale? Entonces, ahí pues no es capaz de darte una solución, porque no es capaz de hacer ese razonamiento, ¿eh? porque en realidad no razona. Todavía. 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 Pero con la tecnología que tenemos a día de hoy y las aproximaciones que tenemos a día de hoy, no puede razonar, porque no es la manera en la que, está pens en las que están pensados los algoritmos. Bueno, pero eso es otro tema. O sea, quiero decir, nosotros nos podemos conformar con que, con que un algoritmo diseñe ciertas cosas, porque imagínate, le decimos diséñanos, pues esto, ¿no? Un tríptico para la charla. Ojo, nos pone ahí un cerebrito, alguna cosa y tal, y nos gusta, y nos Jolín, pues no necesitamos un diseñador, que un diseñador tenga una idea súper creativa y con la solución de chat GPT o de otro tipo de algoritmo nos vale. Pero... A ver, lo que hace es lo que hace, lo que es capaz de hacer es lo que es capaz de hacer. Entonces, bueno, pues igual tu hija que ha estudiado diseño, igual pues, va, a utilizar Chatge, va a utilizar este tipo de algoritmos y luego ella va a mejorarlos, porque algunas veces dan unas imágenes horrorosas, y va a mejorarlos y va a introducir ahí un concepto que se le ha ocurrido, que quizás está relacionado con algo. Es verdad que lo hace bien. O sea, que, a ver, tú le dices, hazme una imagen que te introduzca este concepto y este otro, y lo hace bastante bien, y cada él lo hará mejor. Pero, a mi todo, hay una parte creativa de la que no es capaz, por, por, de, por definición, por, por, por modelización, por cómo son los modelos. No, 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 puedes, no puedes explicar el camino, pero sí se entiende cómo funciona. Lo que pasa es que no puedes. Hay, hay una línea de investigación en torno a eso, que es la explicabilidad. ¿Vale? en la que se trata un poco de explicar en qué cosas se fija la red neuronal para decir que esto es A o B. ¿Vale? Eh, el, lo difícil es seguir el camino que está haciendo, porque claro, como hay tantos caminos, <laughs> pues es muy difícil se, saber exactamente qué camino está siguiendo en cada, en cada momento. Pero no es que no sepas lo, cómo funciona, sí se entiende cómo funciona, lo que es difícil es decir, y de aquí ha ido aquí, y de aquí ha ido aquí, y de aquí ha ido aquí, y por eso ha llegado a esta conclusión si me dejáis un segundo <coughs> la, la humanidad como decía aquel si los tontos volasen oscurecería el cielo o sea que se equivoca mucho más es la diferencia que se equivoca menos incluso este razonamiento cuántas personas lo harían sí. pues igual en esta sala igual uno dos eh, o, o no sé bueno en fin era lo que quería decir